Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, realmente me interesa todo lo que me diga. Yo había preparado algunas preguntas, pero no sé, quizás no vienen al caso. Vienen al caso. Bien, pues tratan sobre la metodología del trabajo, ¿no? Es decir, no se explica bien cómo se pueden escribir libros entre dos, y especialmente libros tan... tan específicamente literarios. Sí, ellos lo compartían todo. Esa era su metodología. Leyendo los libros que el señor Ditirambo y el señor Rocabruno escribieron juntos, se tiene la impresión de que, como si fueran una sola persona. El señor Rocabruno y el señor Ditirambo han sido siempre, en cierta manera, una sola persona. Yo misma nunca he sabido bien dónde empezaba uno y dónde acababa el otro. Era como cuando en un día gris se mira el horizonte. Es difícil distinguir dónde acaba el mar, dónde empieza el cielo. Algo así, pero en plena tempestad. Es una bonita imagen. Es una bonita mierda. Durante un tiempo, mucho tiempo, ustedes vivieron juntos, los tres. ¿Qué clase de relación existía? Infernal, pero merecía la pena. ¿Se refiere al resultado? Me refiero al desayuno. Era muy bueno desayunar los tres juntos. Apunte para su tesis. Café con croissant. ¿Y usted no se sentía, cómo diría yo, algo sojuzgada? ¿Sojuzgada? Bueno, no sé. Quizás no sea esa la palabra adecuada. Sojuzgada. Aplastada, destruida, aniquilada. Tenían palabras en la sangre, historias en el corazón y fantasmas en las tripas. Creo que en vez de esos tenían una hoja en blanco su cabeza. Solo vivían para contar historias. Si yo tuviera que contarle la historia de nuestra vida, no podría hacerlo sin contarle historias, historias, historias y más historias. Y un día Rocabruno se fue, ¿no? ¿Por qué? Heredó. ¿Qué? Una casa de su tío o de su abuelo. Nos dejó plantados. Estaba harto de nosotros. ¿De usted también? De mí, de él, de todo. Pero el señor Ditirambo fue a buscar al señor Rocabruno antes de que muriera. Querrá decir antes de que se pegara un tiro. ¿Por qué lo hizo? ¿Se refiere a Ditirambo? No, me refiero a Rocabruno. No le gustaba perder la iniciativa. Si viviera, ahora podría compartir el premio con el señor Ditirambo. Y podría ver sus historias en la televisión. Si viviera, se pegaría otro tiro.